Hola, buenas noches. Bienvenido a otro programa de Cuba República para revisitar todo lo que fue el periodo desde 1902 hasta 1959. Bueno, ya hemos visto, ya hemos llegado hasta 1952. Hoy vamos a revisar nuevamente todo lo que fue el preámbulo del golpe de Estado de 1952, dado por el general Fulgencio Batista. ¿En qué contexto se da? ¿Quiénes son los actores principales? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Y, por supuesto, también vamos a ver otros indicadores de la época. Ya después, cuando nos movamos desde 1952 hasta 1956, vamos a ver también todo el escenario político, elementos del escenario económico, aunque en el programa de hoy, la idea no es concentrarnos tanto en ver todo la cuestión económica, sino más enfocarnos en todo el escenario político. Es sumamente interesante todo lo que está ocurriendo durante ese periodo, cómo se va gestando después el momento que se vive en el país del 56 al 59. Y, por supuesto, siempre nos complace tener la participación de ustedes, las preguntas, los comentarios. Y como ya es costumbre, nos acompañan el doctor Emilio Sánchez Carta y el analista Fernando para trabajar sobre el programa. Bueno, buenas noches, Fernando y Emilio. Bienvenidos acá al programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, para empezar, yo quisiera que Fernando nos introduzca un poco en el preámbulo del golpe de Estado de 1952. ¿Qué se estaba viviendo en ese momento, un poco antes? ¿Quiénes fueron los actores políticos? ¿Cómo se fue? ¿Qué dinámica se fue dando para entender cómo se llega a ese golpe de Estado del 10 de marzo? Y después lo que viene sucediendo entre el periodo de 1952 y 1956. Buenas noches, Fernando. Adelante. Bien. Muchas gracias. El antecedente más lejano del golpe o de la intención de golpe lo encontramos precisamente en el año 49, prácticamente a un año de Prío haber asumido la presidencia. En ese momento, en la Escuela Superior de Guerra, que se encontraba en la cabaña, o sea, directamente, si se ubica detrás de donde está el Cristo, ahí se realizaban una serie de cursos en los cuales impartían clases Roberto Agramonte, Herminio Portel Vilá y Rafael García Bárcena. O sea, eran profesores civiles que daban clases específicas y especiales a los militares. Y en ese lugar hay un capitán, Jorge García Tuñón, el cual contacta con estos políticos del Partido Ortodoxo en ese momento sobre la posibilidad o la necesidad de dar un golpe y cambiar la situación del país. En ese momento no están dadas las condiciones, pero de todas maneras Agramonte contacta con Eduardo Chivas y Chivas acepta que se haga, que se estudie, aunque él no se inmiscuye, o sea, no se compenetra directamente con esta situación. Pasa el tiempo y ya en el año 50 Chivas es elegido senador. En este momento hay que tener presente que Chivas se siente totalmente mal porque ha perdido las elecciones con Prío. Ya en el año 50 él es elegido senador y ya tiene otro planteamiento. Y les informa que se separen de este intento de golpe porque él aspira a la presidencia por la vía electoral. Y estos militares, o sea,
Jorge García Tuñón queda independiente y no tiene más contacto ya. Y trata de establecer entonces contacto, es el primer contacto que establece con Fulgencio Batista. Tengamos en cuenta que Batista era senador, había vivido en Daytona Beach y ya para los años 50 había regresado a Cuba, pero yo había autorizado el regreso de los exilados, de todo el que estuviera exilado, y él vino. Y comenzó a hacer campaña política para las elecciones del año 52, que se iban a celebrar el 1 de junio del año 52. Ahí había tres partidos fundamentales, o sea, el PAU de Batista, o sea, el Partido de Acción Unitaria, el Partido Auténtico, que llevaba a Carlos Hevia, o sea, Partido Auténtico con el Partido Republicano, y el Partido del Pueblo Cubano, o sea, el Partido Ortodoxo que llevaba Roberto Ramón. Pero las encuestas que se hacían ya demostraban que de los tres candidatos el que menos posibilidades tenía era Batista. O sea, el candidato que más posibilidades tenía era Agramonte, en segundo lugar estaba Carlos Hevia y en tercer lugar Batista. Y ahí empieza a conformarse ya la idea del golpe. Ya trasladándonos hasta la situación que se van realizando estos contactos, uno de los planteamientos que hace Tuñón es que el golpe sería para tres cuestiones fundamentales, o sea, lograr honestidad administrativa, eliminar el gangsterismo y que la sucesión del poder fuera de tipo constitucional. Ese es el planteamiento inicial que se hace. Cuando el 10 de marzo ya se produce el golpe, en realidad quien toma la fortaleza de Columbia, o sea, quien toma el campamento de Columbia, es el capitán García Tuñón con los capitanes y los tenientes. Ahí está Damaso Sou, que es el contacto de Batista directamente, etc. Y cuando ya está tomado el campamento de Columbia, es que se avisa a Batista en Cupines para que venga hacia el campamento. Aquí hay un personaje muy interesante que es el teniente Salas Cañizares. El teniente Salas Cañizares forma parte de la motorizada, o sea, de la policía motorizada, y es quien presta la escolta con perseguidores, o sea, carros, para acompañar a Batista hasta que llegue a Colombia. Después que Batista ya se queda en el campamento de Colombia, Salas Cañizares, que era teniente, asume los grados de coronel, ocupa la policía, o sea, la jefatura de la policía, y da órdenes a todas las estaciones de policía de que se preparen con armas largas y repelan cualquier tipo de agresión. Y manda policías de las perseguidoras, o sea, de la motorizada, a ocupar, en primer lugar, las emisoras de radio, a ocupar la compañía de teléfono, el Partido Socialista Popular y también las plantas eléctricas, la planta eléctrica de Talla Piedra y la planta eléctrica subsidiaria de Melo. Ya vemos que hay dos situaciones, una que se desarrolla dentro de Colombia y una que se desarrolla fuera, donde ya se van ocupando los diferentes puntos. Dentro del campamento de Colombia, ¿qué sucede? Cuando Batista llega, a Batista se le aísla y se le manda a que se sitúe en la jefatura del regimiento, el regimiento 6, que es el que está en Colombia, o sea, Alejandro Rodríguez, y que se sitúe ahí. Pero Batista ha dado indicaciones a los adeptos de que informen a las postas que permitan la entrada de civiles, claro, unidos a él. Y cuando este capitán y los demás capitanes que están en el movimiento vienen a darse cuenta, los civiles están prácticamente reunidos con los soldados. Batista ha salido del regimiento 6 y los soldados lo están aclamando y prácticamente toma la dirección del movimiento, o sea, de la llamada Junta Militar Revolucionaria, que es como le llamaba a ellos. Prácticamente sustituye a García Tuñón, y quien encabeza realmente ya el golpe es Batista.
Esa es la situación desde el punto de vista acá. ¿Qué es lo primero que pasa en esta situación? Bueno, la idea era que Alonso Pujol, que era el vicepresidente, asumiera la presidencia. Alonso Pujol no la acepta. Se propone que sea el presidente del Congreso, tampoco lo acepta. El presidente del Tribunal Supremo tampoco lo acepta. Y la última variante es utilizar a Carlos Saladriga. Carlos Saladriga tampoco lo acepta. Y entonces ya alguien propone que entonces asuma Batista como primer ministro. Eso es interesante, como primer ministro. Y que el acuerdo sería ir a unas elecciones. Batista no iría a participar, no podría participar en esas elecciones, sino en la siguiente. Pero ya ahí se va desarmando el plan inicial. Y ya Batista, designado como primer ministro por la Junta Militar Revolucionaria, lo primero que prácticamente lo primero que hace es suspender la Constitución de 1940, o sea, cese de funciones del Poder Ejecutivo, la suspensión del Congreso, introduce la Ley de Orden Público que prohíbe las huelgas durante 45 días y cualquier tipo de manifestación pública, y muy interesante, suspende el Reglamento General del Ejército y la Ley Orgánica del Retiro, con el objetivo de retirar inmediatamente a los principales mandos militares que estuvieron durante el gobierno de Perú. Ahí mismo se realiza la sustitución de los mandos militares, empezando por el jefe de Estado Mayor General, que era Ruperto Cabrera, más los demás generales de brigada que estaban en ese momento. Y a continuación... Fernando, discúlpame que te interrumpe. Aquí hay varios puntos que yo quisiera también después preguntarle a Emilio, pero hay un elemento acá que me parece que es fundamental y por acá uno de los televidentes estaba poniendo la pregunta. ¿Qué pasa con Prío? ¿Qué pasa con Prío en todo este escenario? A eso voy. En este momento, en estas situaciones que se están dando en Colombia, Palacio se entera del golpe a las 4 de la madrugada, a las 4 de la mañana. Prío se encuentra en la finca, la chata, descansando porque es fin de semana, es domingo para lunes. Y sus hermanos, o sea, Paco y Antonio Prío, son quienes les avisan y le dicen que regrese inmediatamente, que vaya para Palacio, que se está produciendo un golpe de Estado y que lo está encabezando Fulgencio Batista. A las 5 de la mañana, Prío llega a Palacio y ahí ya están los principales personeros del autenticismo, o sea, de que formaban los ministros y toda una serie de personas allegadas a él. Ahí hay una reunión, llegan los periodistas, Prío no quiere dar ninguna conferencia de prensa y lo que da un pequeño comunicado diciendo que hay noticias de que Batista ocupa Colombia y que ocupa la cabaña, pero que no ocupa los regimientos provinciales todavía y que la policía se encuentra, es fiel al gobierno. Y que él tomará medidas con el objetivo y que piensa que junto con el pueblo pues puede resolver la situación. Aquí se produce una reunión con estos periodistas y en el momento de la reunión con los periodistas es que se produce un encuentro en Palacio. Siempre se ha hablado de que en Palacio hubo un muerto. Palacio en realidad hubo 4 muertos. O sea, 2 sargentos de la Guardia que se presenta una perseguidora de las enviadas por Cañizares para decirles que se sumen al golpe y ellos lo repelen, lo rechazan. Y en el tiroteo muere el teniente que viene de la policía con un vigilante y los 2 sargentos estos que son de la Guardia Palaciega. Quiere decir que hay 4 fallecidos. Esto un poco que conmociona. Y Prío plantea que él no quiere derramamientos de sangre. Ese es el primer planteamiento de Prío en cuanto a que no quiere ningún tipo de derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué sucede en este momento? Llega una delegación de la Federación Estudiantil Universitaria presidida por Álvaro Barba y 4 estudiantes más para plantearle que están dispuestos a apoyarlo y que cuál es la situación. Aquí ya en este momento
prácticamente, excepto el regimiento de Matanzas, el Uyguría, y el regimiento de Santiago Cuba, el Moncada, son los que se mantienen fieles al gobierno de Perú en ese momento. Ya los otros cuatro regimientos se han sumado al golpe y ya las estaciones de policía están ocupadas. Prío plantea que lo importante que hay que defender, y Paco Prío, su hermano, le dice que bueno, que en Palacio no se puede porque Palacio no tiene condiciones, que mejor sería hacerlo desde el Capitolio. Tratan de averiguar, y cuando mandan a ver qué situación tiene el Capitolio está ocupado ya por el ejército. O sea, no tienen posibilidad. Prío le dice a los estudiantes que regresen a la colina y que les va a enviar armas, les va a enviar un camión con armas hacia la colina. Y cuando los estudiantes se retiran, le informan, ya viene más o menos, vienen a ser cerca de las 8 de la mañana, le informan que tanques de Colombia se están moviendo hacia el Palacio Presidencial con el objetivo de copar. En este momento, Paco Prío es que conmina a Prío a salir de Palacio y le plantea que tú no puedes permitir que maten a toda esta gente que está aquí. A las 8 de la mañana, más o menos 8, Prío abandona Palacio y da órdenes a la guarnición de Palacio de que no repelan la agresión, que depongan las armas. Y prácticamente se traslada en un auto, en los automóviles, hacia la Embajada de México, donde ya tenía coordinado el asilo político, se asila y posteriormente sale para México ya exilado. Esa es la situación paralela que, según están sucediendo los hechos en Colombia, están sucediendo en Palacio. Eso es lo que sucede en Palacio concretamente. Sí. Emilio, ¿cómo tú ves este preámbulo? Hay varias preguntas que quisiera ir haciendo en la marcha, algunos comentarios, pero ¿cómo ves tú el preámbulo y este momento del golpe del 10 de marzo? Bueno, hay cosas bien interesantes. El golpe se anuncia como un movimiento revolucionario. Importante, siguiendo la tradición, es decir, la revolución se viene persiguiendo desde la revolución del 30, es decir, del 30, y siguen los líderes revolucionarios, y Batista da un golpe de Estado enarbolando la bandera de la revolución, un movimiento revolucionario. Bueno, hay que notar la indecisión y hasta cierto punto la timidez o cobardía de Prío para enfrentar el golpe. Es decir, si bien no es primera vez que él había escuchado rumores acerca de posibilidades de golpe de Estado, lo que es muy cierto es que lo sorprendieron, lo madrugaron en la madrugada. Y también llama la atención la sorpresa e inacción de los partidos políticos, los más importantes, los auténticos y de los ortodoxos. Es decir, que también tomado por sorpresa. Y más interesante aún fue la indiferencia de la población. Salvo las reacciones de los estudiantes que fueron a pedir armas, etcétera, y que se frustraron porque no recibieron de Prío el apoyo que ellos esperaban para lanzarse a enfrentar el golpe. La población lo recibió muy calmada, muy indiferente a lo que estaba ocurriendo. Por último, ya el 27 de marzo, es decir, casi una semana y unos días después, ya Estados Unidos le comunica a Batista que el país acepta a Batista como gobernante. Hay otras cuestiones que llaman la atención. Por ejemplo, Batista dijo que prometía elecciones para noviembre de 1953, 18 meses después de dar el golpe. Una situación similar a la que se da el primero de enero del 59, cuando Fidel Castro también dice elecciones en 18 meses. El programa de gobierno, propiedad, respeto a la propiedad, construcción de viviendas, obras públicas, inversiones, y más adelante también reforma agraria, playas públicas, educación,
uniformes para los estudiantes de primaria y de escuela superior en aquel entonces. Estas son las cuestiones que Batista plantea al tomar el poder. Y bueno, más adelante sí nos podremos ya referir entre todos, ¿no?, a lo que sucede ya en el transcurso del tiempo a partir de marzo, abril y en lo adelante y en los siguientes años. Hay un elemento que yo quisiera, Antonio, un elemento, si tú me permites, que yo quisiera, y es que la fundamentación que se da a conocer con relación al golpe es que el gobierno de Prío era un gobierno corrupto, que no tenía honestidad administrativa, que le tenía permisibilidad al gangsterismo, aunque se habían hecho acuerdos con las bandas gangsteriles con el objetivo de actuar lo menos posible, y que era un ejecutivo débil. Y además hay que tener presente que este gobierno había sido combatido ferozmente a partir de su instauración por Chivá. O sea, Chivá constantemente estuvo montado sobre el gobierno de Prío hasta el momento en que se suicida. O sea, constantemente era un látigo. Y esto le fue quitando prestigio porque Chivá ganó gran popularidad y muchas personas mayoritariamente seguían a Chivá y lo que Chivá decía en su hora dominical, etcétera, y aceptaban todo lo que planteaba Chivá. Y esto fue debilitando. O sea, cuando se da el golpe, el gobierno de Prío es un gobierno débil totalmente. O sea que prácticamente tal vez por eso un poco que es esto que dice Emilio, o sea que los partidos como que no reaccionan, se quedan pasivos. Y yo recuerdo, yo era joven, yo era muchacho, tenía creo que 13 años más o menos, y yo recuerdo que no pasaba nada en la calle. Por la mañana, bueno, Batista dio un golpe, ¿eh? Qué bueno, está bien, todo el mundo de fiesta, la gente en la calle, y no pasó nada. No había absolutamente ninguna reacción. La única fue esta de los estudiantes, pero públicamente nadie salió. Yo vivía en Mantilla. En Mantilla no pasó absolutamente nada. Ese es un punto que quería tocar, porque de alguna forma, bueno, había ocurrido todo lo que se mencionó acá en la década del 30, donde los gobiernos duraban bien poco, una situación de tremenda inestabilidad. Parecía que con la Constitución de 1940 se establecía un orden y una estabilidad. Batista en su primer periodo había logrado cierta cohesión a nivel nacional en los propios partidos, producto incluso de la guerra y demás, pero en concreto se había logrado cierto orden. Pero todo parece indicar que a partir de que empieza los gobiernos auténticos, este orden y esa estabilidad empieza a deteriorarse. Y el peso de la Constitución también empieza a disminuir tremendamente. ¿Creen ustedes que se empezaba a revivir nuevamente el escenario político de los años 30? Porque incluso los actores políticos son los mismos. Estamos viendo en el escenario a Prío, estamos viendo en el escenario a Grau, estamos viendo en el escenario a Chivás, a Batista. O sea, de alguna forma es como una nueva oleada de esa generación que nuevamente entra en disputa, ahora ya no con supuestos problemas que traían de la Primera República, que podía haber sido el orden institucional, la Constitución del 1, sino ahora con este nuevo orden institucional, con una nueva Constitución, pero definitivamente la dinámica se vuelve a repetir. ¿Cómo ven ustedes este punto? Bueno, hay una característica ahí inmediata, que es que debemos marcar, que es que ya el día 4 de abril, o sea, el golpe se da el 10 de marzo, el 4 de abril, Batista saca la ley fundamental de la República y exige a todo. Recordemos que con el cargo de primer ministro, él lo que crea es un consejo de ministros y un consejo consultor, el cual los ministros lo nombra a Batista, como es lógico, el primer ministro, y el consejo consultivo lo nombra también Batista. Y él hace ahí jurar los célebres estatutos constitucionales. O sea, el que no jura los estatutos constitucionales, pues no puede formar parte de este gobierno, que es muy característico. O sea, a partir de ahí,
se gobierna con un consejo de ministros y con un consejo consultivo. No hay congreso, realmente. O sea, no hay congreso en la República. Ese es el gobierno que se establece. ¿Cómo tú ves este comentario que yo hacía y los propios partidos políticos que quedaban en este momento, su actuación? ¿Cuál es la dinámica que tú ves ahí? Batista es el síntoma de una sociedad, de un país que no había resuelto sus problemas, ¿no? Que pensaba resolverlos con una constitución que para muchos fue maravillosa, pero que no logró tapar los problemas reales que había. A saber, por ejemplo, recurso a la violencia cuando aparecía una discrepancia política. Revolucionarismo, es decir, el utilizar como bandera la revolución, transformación radical de las situaciones, nada de evolución, nada de buscar el progreso a través de reforma, a través de vías pacíficas. Caudillismo, que también lo vemos durante toda la República, y desde luego el gran mal de la corrupción. Ninguno de los gobiernos que vinieron después del 40, incluido el de Batista, ¿sí? No resolvieron ninguno de estos problemas. ¿Sí? Todo eso estaba allí. Los revolucionarios no solamente eran los grandes líderes, Grau o Prío, etcétera, sino el resto de las personas que participaron en la Revolución del 30 y que nutrieron los grupos, estos gangsteriles, que, por cierto, hay que aclararlo, es decir, no eran gangsteriles para comerciar con el alcohol ni para ametrallar los bares como Al Capone, sino eran gangsters por el hecho de utilizar la violencia para fines políticos, es decir, en sus broncas políticas utilizaban la violencia, pero en algunos casos, más en unos que en otros, tenían ciertos ideales, tenían alguna idea de lo que podían conseguir, de lo que querían conseguir. Ahora bien, indudablemente eso con Batista aflora de nuevo, es decir, aflora de nuevo lo mismo, es decir, no se ha cambiado nada, no se ha avanzado nada, y esa gente, ese espíritu de revolución, está ahí presente. Fernando, ¿cómo ves tú la dinámica que se empieza a dar a partir del golpe? Porque indudablemente hay actores políticos que tratan de buscar restablecer un diálogo para regresar al orden constitucional, que de alguna forma, como decía, es una especie de repetición de lo que ocurrió durante el 30, que hubo momentos más de más violencia, de más conflicto, y otros momentos donde los propios actores políticos, con la intervención de alguno en particular, trataban de buscar una moderación, aplacar los ánimos y buscar nuevamente un reencauce constitucional. ¿Cómo se fue dando esto a partir del día del 10 de marzo? ¿Cuál es la dinámica que se da? Incluyendo ahí ya muy, muy tempranamente, el 26 de julio del 53, ya la intervención de Fidel Castro y un grupo de otra generación que de alguna forma empieza a pulsear con esa generación que en el 33 fue joven y ya no es tan joven. Mira, hay una personalidad muy maltratada por los historiadores, que es el coronel Cosme de la Torriente, que es un independentista, o sea, ya viejo, que es el, diría yo, una de las primeras voces que se alzan para plantear el diálogo y para plantear resolver la situación. Ya el 23 de, o sea, el 2 de 26, o sea, perdón, 16 días después del golpe de Estado, él hace un llamamiento a calmar los ánimos, a buscar una salida pacífica y posteriormente, ya el 23 de noviembre de ese mismo año 52, con un grupo de otras personalidades preocupados también por la República, crea lo que se llamó la Sociedad de Amigos de la República, que es la que intenta tener un diálogo desde la oposición con el gobierno. Este diálogo
él lo plantea en cuatro aspectos principales, o sea, restablecer la Constitución del 40, realizar nuevas elecciones lo antes posible y que el gobierno diera garantías para que se reorganizaran los partidos políticos y pudieran participar en esta contienda. Este es el planteamiento fundamental de Cosme. Después, en este planteamiento inicial, la respuesta que da el gobierno es que, bueno, que falta consultar la oposición. O sea, que ahí no está la opinión de toda la oposición. Este es el argumento que se emplea. Estamos hablando de marzo del año 53. Y aquí mismo ya, en julio del año 53, se produce el asalto pues, de Moncada. O sea, se produce un rompimiento de esta línea de diálogo que se quiere llevar con una acción violenta con el objetivo ya de que salga una figura que no tenía esa preponderancia en todo este proceso realmente, y ahí es donde gana personalidad y utilizando el martirologio, ¿no?, que supuso el asalto al Moncada, que en definitiva los objetivos que se planteaban eran prácticamente incumplibles, porque por asaltar el cuartel Moncada eso no iba a movilizar, Santiago de Cuba no se iba a tirar para la calle completo y el país no iba a tumbar a Batista. Pero bueno, eso es lo que se argumenta. Pero es con el objetivo ya de hacer un planteamiento de la vía violenta, la vía armada, en contra del diálogo que se viene realizando. Bueno, paralelamente a eso aparece la opción de elecciones, ¿no? Y quien queda de alguna forma, o quien queda como el único contendiente frente a Batista, es Grau, que decide declinar en último momento, no presentarse. No obstante, sí aparecen senadores del Partido Auténtico y de alguna forma, como tú también señalabas, Fernando, aparecen algunos actores políticos ven indicios de que es posible recuperar el hilo constitucional. No obstante, aparece esta otra línea ya violenta, digamos, al propio estilo de algunos de los actores de la década del 30, y poco a poco esa línea va ganando terreno, a pesar de que en todo este transcurso del propio 54-56 aparecen esfuerzos por retomar el diálogo y el hilo constitucional. ¿Cómo ves tú esta parte, Emilio? ¿Cómo tú ves este momento? Sí, ahí prácticamente desde el mismo golpe de Estado de marzo del 52 surgen las dos tendencias, una pacífica electoralista y otra violenta. Uno de los mitos que quedó después del año 59 fue que como que el 26 de julio fue el único movimiento o la única tendencia que se enfrentó a Batista, lo cual es totalmente falso. Voy a citar algunos de los grupos que se enfrentaron. Por ejemplo, está el Movimiento Nacional Revolucionario, dirigido por Rafael García Bárcenas, ya Fernando lo había mencionado, y que ya desde el año 53 empezaron a planear, incluso quisieron tomar Colombia, y los tomaron prisioneros y los encarcelaron, los torturaron. Hay que mencionar que incluso en junio del 53 se firma el Pacto de Montreal, que es también para unificar las fuerzas que estaban por la vía violenta. Ahí estuvieron varios representantes de partidos, Carlos Prío, el representante del Partido Ortodoxo, Emilio Ochoa y José Pardollada, y otras tendencias también de partidos republicanos, demócratas y de los liberales. En julio, bueno, ocurre el asalto al cuartel Moncada, ya las elecciones que Batista había prometido para noviembre del 53 no pueden darse, desde luego, y lo traslada para el año 54, que ya tú hiciste referencia. Está también la Acción Armada Auténtica, la AAA, dirigida por Aureliano Sánchez Arango, que fue ministro de Educación y ministro de Estado también con Prío, que bueno, se dedicó sobre todo a preparar condiciones
recuperar armas, etcétera. Después, algunas de estas armas fueron utilizadas en el asalto al cuartel Moncada, y muchas de la gente que había estado con Bárcenas también integraron el grupo que asaltó el cuartel Moncada. Está también la acción libertadora de Justo Carrillo, que tuvo un breve tiempo en el 54. Pero también incluso dentro de los militares hubo movimientos en contra de Batista. En abril del 55 se produce la llamada conspiración de los puros, donde está el coronel Barquín y Borbonet, que estuvieron presos durante mucho tiempo hasta el triunfo de enero del 59, donde los liberaron, y Castro le había prometido que le entregaría a las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor, y al final, bueno, fue Camilo Cienfuegos que lo tomó. Y en el 56, estuvo la conspiración de los tanquistas, otra conspiración de los militares. En el 56, en abril de 56, ocurrió el asalto al cuartel Guicuría, que provenía de un líder del Partido Auténtico. Y bueno, ya en agosto del 56 se firma la Carta de México entre el 26 de julio, el movimiento 26 de julio, y el Directorio Revolucionario. Todo para coordinar las acciones de lucha violenta frente a Batista, lo cual realmente nunca ocurrió, pero al menos hicieron el intento. Ahora, por la vía pacífica hubo varias cosas que puede mencionar. Por ejemplo, la prensa desempeñó un papel muy grande buscando, por un lado, aparecen, por ejemplo, exhortaciones a tomar las armas en pleno gobierno de Batista, que uno diría, bueno, esto es una dictadura suave o blanda, como diría más tarde Vargas Llosa, porque permitía los ataques en la prensa y permitía incluso que se le hubiera exhortaciones a tomar las armas y desterrar y sacarlo del poder. Así que en la prensa hubo eso, y hubo también muchas publicaciones buscando el consenso, buscando los acuerdos, etc. Y luego está la actividad de Cosme de la Torriente, que tuvo varias entrevistas con Batista. Batista siempre le daba de largo, le ponía pretextos, etc. Y al final el señor, se declaró fracasado. Hay que tomar en cuenta que por parte del movimiento del 26 de julio, Fidel Castro dio orientaciones concretas a sus partidarios en la isla, ya cuando él estaba en México, para que torpedearan cualquier iniciativa pacífica. Desde luego, como ha dicho después Carlos Alberto Montaner, Fidel Castro se sentía mucho más cómodo en este campo, y no en el campo de la lucha pacífica, donde tenía mucho más contendientes. Está también la proporción del diálogo por parte de Jorge Mañach, y ya en el año 56 se puede decir que el diálogo cívico, el diálogo en busca de una vía pacífica, de llegar a acuerdos con Batista para darle paso a un gobierno civil que resolviera los problemas en aquel momento ya de gran enfrentamiento político, ya se acaba en el año 56, y con quizás el desembarco del Granma en Oriente. ¿Hasta aquí? Okay. Fernando, brevemente, algunos puntos sobre ese periodo. Yo quiero también, antes de terminar y pasar a los amigos que nos están siguiendo, tocar algunos puntos económicos que, aunque dije no va a ser el fuerte programa de hoy, pero sí quiero también dar una pincelada para que se vea cómo se va desarrollando la economía en este momento. Pero quisiera antes, perdón, que Fernando nos acotara a algunos elementos ya de este periodo, ya hasta 56. Sí, un breve punto que quiero tocar. Ya Emilio habló de toda la labor de Cosme, y esto culmina con un acto, en el célebre acto del Muelle de Luz, que se celebra el 19 de noviembre del año 55, donde Cosme llama a una manifestación. Aquí estamos viendo que se pueden realizar manifestaciones donde participan los partidos de la oposición, fundamentalmente los auténticos,
aquí están los priistas y los grausistas, los demócratas, el pequeño grupo de Pardoviada y un denominado movimiento de liberación. Todos estos grupos participan en este acto de Muelle Luz. Pero este acto es boicoteado totalmente por el 26 de julio. O sea, el acto, cuando se está produciendo el acto, se producen gritos de lucha armada, viva Fidel, y elementos del 26 de julio que estaban infiltrados entre el público, prácticamente dan al traste con este acto. Esto cierra las intenciones ya de don Cosme de lograr un diálogo y, como decía Emilio, ya prácticamente queda frustrado. Prácticamente, repito, al año siguiente ya Cosme, que es una persona vieja, fallece. Y por lo tanto, la única vía que queda expedita es la violencia, la lucha armada. Bueno, yo... Es evidente, por lo menos para mí, es evidente que los actores políticos del 30 querían de alguna forma revivir en un nuevo escenario y en un nuevo momento las dinámicas y las disputas que se daban, pero quizás no se percataron de que venía una nueva generación que estaba mucho más enfilada y enfocada en el tema de la violencia, que estaba quizás determinada en lanzarse mucho más en ese sentido. El no lograr los tipos de acuerdo que podían haber logrado, como se hizo en algún momento en los 30, bueno, pues sencillamente dio el camino abierto a esta vía, y parte de alguna forma la estrategia de estos nuevos grupos también iban enfocada en esa dirección. Yo creo que es un tema donde por supuesto hay que analizar más a profundidad, pero a mí me parece que los elementos han sido interesantes, los expuestos. Yo quería, de todas formas, mencionar algunos temas económicos, porque como hemos ido realizando desde los primeros programas, tratando de mostrar, por una parte, el escenario político, también con el escenario económico, yo creo que es interesante ver cómo se va desarrollando esta parte. La economía, como habíamos mostrado, en la evolución del Producto Interno Bruto desde la década del 40, hubo un crecimiento sostenido a partir de 1940 del crecimiento del PIB per cápita. Aquí tengo una gráfica que le voy a mostrar. Este es el crecimiento del PIB correlacionado, o sea, viendo la relación que había entre el crecimiento de Cuba y Estados Unidos, que como ustedes ven, siempre se mantiene bien, se mantienen atados, ¿no? El crecimiento de la economía de Estados Unidos marca tremendamente el crecimiento de la economía cubana, y eso evidentemente tenía que ver con las importaciones y las exportaciones que habían entre ambos países. Si vemos, por ejemplo, las inversiones de Estados Unidos en Cuba, esta gráfica muestra cómo se comportan esas inversiones. Aquí tenemos varios países, tenemos Venezuela, tenemos Brasil, tenemos Cuba, México, Chile y Argentina. Vemos que en el año 1929, Cuba tenía, que es en está ubicado en el mismo medio del gráfico, Cuba superaba a todos los países en cuanto a la inversión. La barra que está en verde muestra cómo fue ese comportamiento en el año 1956. Y si bien en Venezuela y en Brasil se superaba la inversión de los Estados Unidos en Cuba, bueno, aquí, siendo un país pequeño, una economía pequeña también, la inversión de los Estados Unidos era superior a la que realizaba en México, en Chile y en Argentina, siendo México incluso frontera con los Estados Unidos, lo cual daba una idea de la importancia con que Estados Unidos presentaba, o sea, que representaba Cuba para los Estados Unidos. En esta época de los años 50 hay varios sectores de la economía que muestran también un despegue, y uno de ellos es el sector de la construcción. Hay una fiebre de construir en el país. Yo creo que Batista retoma un poco la noción esta de la construcción de obras públicas,
y de impulso de todo este sector como generación de empleo y movimiento y crecimiento del país. Aquí vemos, por ejemplo, en la barra verde muestra la construcción de edificios, la morada es la de las casas y la otra que dice otros, bueno, son otras construcciones, otro tipo de edificaciones. Pero como ustedes ven, hay un crecimiento hasta el año 1954, notable crecimiento realmente, y esto después empieza a disminuir a partir de 1955, 56 y 57, aparece en la gráfica, pero es evidente que este despegue claramente tiene que ver con un despegue también de la economía y una inyección al empleo también. Todo esto claramente está manifiesto. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura también empieza todo un repunte en las obras públicas. Acá tenemos en este caso lo que tiene que ver con el sector automotriz, el número de carros que ya circulaba acá en el país iba constantemente creciendo. En la barra verde también ahí estamos viendo el número de camiones. Un poco más pequeña están la de los autobuses, donde están todas las empresas que hablábamos la vez anterior, incluso la cooperativa de ómnibus aliados y demás, ¿no? Pero como ustedes ven, en todo esto también hay un crecimiento. Hay otro sector que tiene que ver con el de las telecomunicaciones, y aquí ven la gráfica, el número de teléfonos que habían en el país, cómo van aumentando a partir de, sobre todo el año, tiene un incremento drástico en el año 1940 y sigue ese crecimiento. También tenemos el sector del turismo, que es otro, es parte de las recomendaciones que se había dado en el informe Truslo, que mencionamos en el caso anterior. Empieza a crecer ese sector a partir principalmente del año 46. Hay un pequeño decrecimiento en el año 53, pero de nuevo, nuevamente se retoma. Hay un dato interesante, que es que en el año 1953 la balanza de importación y exportación entre Cuba y Estados Unidos a favor de Cuba, en el resto de los años es a favor de los Estados Unidos. Y otro dato muy interesante que desmonta toda la propaganda que ha venido siempre haciendo el régimen actual, que la economía estaba completamente en manos de los Estados Unidos y que las propiedades y demás, que nos dice que entre el año 1939 y el año 1956, el número de ingenios azucareros en manos de los americanos disminuyó de 66 en 1939 a 40 en 1956, lo que representa que en el año 1939 la producción de estos ingenios norteamericanos representaban el 55% de la producción y cayó en el año 1956 al 40% de la producción. O sea que realmente parte de toda esta propaganda que se ha venido dando en estos años caen frente a las estadísticas y a los números. Es decir, este periodo, aquí vemos también el crecimiento de la población, o sea que cuando se hace, se representan las gráficas de producto, del Producto Interno Bruto per cápita, hay que tomar en cuenta que hay un crecimiento de la población, o sea que cuando se hace, se normaliza con el crecimiento neto en referencia a la población, claramente hay un crecimiento notable debido a que la población también lo hace. Entonces, yo lo voy dejando por acá. Me parece que era importante mencionar algunos de estos datos económicos. Como les decía, en el próximo programa vamos a analizar más ampliamente el desempeño económico de este periodo del 52 al 59 o 58, pero yo creía que era importante mencionar estos datos. Ayler, algunos amigos, comentarios para... Sí, buenas noches a todos, a Emilio, a Fernando, a Antonio. Bueno, hay varios comentarios. En Ricardo Pérez, por ejemplo, él preguntaba que si las elecciones del 54 o las del 58 recuperaron el hilo constitucional por haber participado en la última varios partidos. Sí. ¿Se entiende? Emilio, Fernando. Sí, que sí. O sea, la pregunta creo que lo que va dirigida a si hubo una recuperación del hilo constitucional a partir de estas elecciones. Bueno, hay una característica. En la del 54, como recordábamos, Grau
el Partido Auténtico se abstiene el día anterior. Sin embargo, las bases del partido no reciben la indicación de abstenerse. Y es llamativo que en esas elecciones salen elegidos 18 senadores y 16 representantes del Partido Auténtico, sí, que forman parte después del Congreso. Claro, esto es una situación que se dio ya en la del 58, es una elección, o sea, son unas elecciones que prácticamente están condenadas al fracaso. Ya está impuesta la lucha armada, prácticamente se está desmoronando el régimen por las acciones, y aunque se hacen estas elecciones por las cuales se preveía que Batista abandonaba el poder el 24 de febrero del año 59, ya estas elecciones, aunque participan algunos partidos políticos, estas elecciones no tienen esa importancia, aunque fueron castigadas. Recordemos que Fidel Castro estableció que todo el que había votado en esas elecciones, había participado, estaba inhabilitado. Prácticamente durante los primeros años, una de las preguntas que se hacían era: ¿usted participó en las elecciones? Y si habías participado en las elecciones, inmediatamente quedabas eliminado de cualquier trabajo que te fueran a dar. No vamos a hablar ya de los políticos. Los políticos fueron totalmente eliminados. Por eso eliminaron todos los partidos políticos prácticamente. No quedó ningún partido político. Claro, otro elemento a considerar es que, por ejemplo, los Estados Unidos no reconocieron esa elección del 58. Es decir, no la reconocieron, no le dieron validez y bueno, este es otro de los factores, ¿no? Batista se quedó sin una salida digna, ¿no? Bueno, Mari Mateus dice que el periodismo era socialista, igual a los Estados Unidos no dejaban de incitar al pueblo. Y Raúl Rodríguez entonces pregunta, ¿era Chivas peligroso como BLM? ¿Se puede comparar Cuba década de los 50 y USA hoy, sobre todo la prensa? Emilio, ese es tu terreno. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya nos estábamos metiendo acá en el segundo periodo que queríamos analizar. Sí, sí. Es decir, yo no creo que la prensa haya sido socialista, ni mucho menos. Es decir, la prensa sí, pudiéramos decir que era revolucionaria, en el sentido de cómo interpretaron los cubanos en ese tiempo que ser revolucionario, los principales periódicos de entonces le dieron cabida a los partidos políticos. El propio Fidel Castro estuvo publicando todo lo que quiso en la prensa, incluso desde el mismo día en que declarada la amnistía, ya no en el año, sí, después del asalto a Puerto Moncada, saliendo de Isla de Pino, ya estaba haciendo declaraciones por radio, llegó a la isla y siguió para la televisión. Es decir, tuvo todas las posibilidades de comunicar sus ideales, sus ideas y de sobre todo hacer esa labor de persuasión que había. Bueno, no se pueden comparar la prensa estadounidense con la prensa cubana. La prensa estadounidense siempre fue mucho más seria, mucho más rigurosa. De hecho, pudiéramos decir, sin temor a exagerar, que en Estados Unidos fue donde se inventó el periodismo, ¿sí? Acá fue donde se crearon los patrones esenciales de cómo iba a ejercerse el periodismo, las diferencias entre los géneros periodísticos, el rigor en cuanto al apego a la verdad, etc. Buena parte de la prensa cubana no era así, buena parte de la prensa cubana era sensacionalista, y buena parte también de la prensa cubana estaba también corrupta, recibía dinero del gobierno, etcétera. Así que para nada es comparable la prensa de Estados Unidos de aquel tiempo, que tenía mayor desarrollo de los medios de comunicación en general. Hay una pregunta, permiso, uh-huh, momentico, Bailer. Hay una pregunta que busca una comparación entre Chivas y leo yo, todas las corrientes ahora socialistas en Estados Unidos. Y como tú bien dices, Emilio, eso es saltarnos un poco. Pero yo lo que voy a retomar es el aspecto y la, digamos, la orientación populista en el discurso de Chivas.
Y sí, claramente, en toda la región, porque recordemos también Juan Domingo Perón por allá, por Argentina y en México, el PRI y Evita Perón. Hay quienes comparan algunos elementos de Batista con el peronismo también. O sea, yo creo que es una corriente dentro de América Latina que busca, que tiene esta tendencia populista. Y en el caso de Chivas era esa mezcla entre el discurso medio incendiario, revolucionario, metido dentro del juego democrático. Yo creo que eso evidentemente fue peligroso y de alguna forma tiene que ver con todo el desenlace que se vivió. Y antes de iniciar el programa, tú comentabas, Emilio, de la eterna pregunta de si la actuación de Batista tiene un impacto directo luego en lo ocurrido con la llamada Revolución Cubana, ¿no? Y me gustaría que nos comentara sobre eso, ¿no? Al final, todo este escenario que se da con Batista como sujeto, ¿es Batista el responsable principal de todo esto que ocurre? ¿O cómo actúan los distintos actores? Yo creo que esa es una parte importante de analizar, porque por lo menos mi visión, siempre es muy simplista decir que un solo sujeto es el responsable de todo lo ocurrido en ese momento. Sin duda, como ya dije, Batista es un síntoma. Batista es un síntoma, y responsabilizarlo de lo que vino después es como volver al cuento de la buena pipa, ¿no? Es decir, Batista entonces es resultado de Machado, Machado es resultado de José Miguel Gómez, y José Miguel Gómez al final de Tradapán. Es decir, ¿a dónde vamos a llegar buscando causas? Por lo general la gente tiende a buscar una explicación sencilla, lo más sencilla posible para entender las cosas, porque así la procesa mejor. Pero en realidad hay varios factores. Batista, bueno, refleja la sociedad en que teníamos en aquel entonces, y que la Constitución del 40 no logró eliminar, es decir, recurso a la violencia, caudillismo, y después también su mismo gobierno cayó en los mismos problemas de corrupción y otros males de la República. Y eso no paró, es decir, no paró con Batista, porque incluso aquellos que se enfrentaron a Batista cayeron en lo mismo, en el caudillismo, en el recurso a la violencia, en desestimar la vía pacífica. Las pocas mínimas posibilidades que hubo de arreglo pacífico fueron desestimadas. Así que eso fue desechado. Y al final, bueno, ya la propia lucha en la sierra y el propio la propia derrota del ejército Batista. Así, cuando uno se pregunta cómo un ejército tan fuertemente armado de miles y miles de hombres no pudo contra un grupo de guerrilleros, la mayoría de ellos analfabetos, sin formación militar y sin recursos, ¿cómo fue que es posible? Bueno, también entre otras explicaciones está la propia corrupción del ejército como parte de la corrupción general que había en el país, y que permitió que ocurrieran innumerables cosas que serían demasiado tiempo, consumiría demasiado tiempo para explicar. Así que en la lucha contra Batista tendremos también la violencia, la lucha, el recurso a la violencia y el caudillismo. Así que eso prosiguió después. Pero dice Fernando, ¿cómo ves tú este punto? Permiso un momentico, Baile, permiso un momentico. Fernando, ¿cómo ves tú este punto? ¿Tú crees que cuánto peso le pones tú a Batista en lo personal como sujeto? ¿Cuánto peso al resto de los actores políticos? Porque este es un tema que evidentemente discutiremos en el próximo programa también, ya cuando le pongamos los otros ingredientes que van faltando en el segundo momento de este periodo del 52-59. ¿Cómo ves tú este punto? Yo creo que aquí la responsabilidad es compartida. Está tanto compartida por Batista como por los opositores a Batista. O sea, todos fueron responsables de lo que sucedió. El hecho del surgimiento de Fidel Castro y lo que vino después no puede achacarse solamente a Batista, sino
una parte a él y otra parte a todo el espectro político que había en Cuba, y que eso era lo que teníamos, ese era el desarrollo que había, y por lo tanto no se reaccionó, no hubo una actuación que permitiera frenar esto que sería una repetición, porque lo que vino después no es más que una repetición de lo mismo, del caudillismo, de la imposición, de la represión, es una repetición, pero es compartida la responsabilidad. Yo creo que es evidente que los cubanos veníamos arrastrando el mismo problema cuando el surgimiento de la República, donde siempre se buscaba que alguien se hiciera cargo, una mano dura. En aquel momento era la metrópolis, después con la enmienda Pla eran los Estados Unidos, después se suponía que ya cuando no estaba la enmienda Pla iba a ser alguna figura política que tenía fuerte intercambio con los Estados Unidos, se hiciera cargo del mundo político y que paralelamente iba a correr toda la parte económica, que hasta este momento parecía que sí, parecía que sí esa visión era acertada. Lo único que después, cuando analicemos en el segundo momento y sobre todo después del fin de la República, nos percatamos lamentablemente a destiempo que si no existía el escenario político necesario, bueno, lo otro terminaba colapsando también o yéndose de las manos. A mí me parece que la falla de todas de las instituciones políticas como son los partidos era algo de vieja data, y en este caso, lamentablemente, la nueva generación que apareció con fuerza o con garra venía con una visión, bueno, o al menos lo que preponderaron, venían con una visión mucho más radical y lejos de la dinámica de las democracias liberales que incluso la del 30, ¿no? Yo creo que definitivamente la generación esta de los revolucionarios del 30 no supieron reencuadrarse en el nuevo contexto que era a partir de la Constitución de 1940, y en ese sentido, a seguir por ese mismo camino, bueno, una generación más audaz que ellos y más joven y con más deseo de agarrar al poder fue la que tomó preponderancia y bueno, pasó lo que pasó. No sé si algún punto de ustedes para ir cerrando ya el programa o si hay más preguntas, Haile, por favor. No, José Luis Bermejo, que decía que no se podía evitar hablar de esto sin marcar la influencia del comunismo. Déjame ver si encuentro la pregunta. Sí, yo recuerdo. En esencia era eso. ¿Cómo lo ves tú, Fernando y Emilio, la presencia del comunismo acá? En esa época, si no se conoce la influencia de los comunistas. Y bueno, sugiere el libro de César Reynel. ¿Cómo lo ven ustedes, Fernando, y la influencia de los comunistas en este periodo? Bueno, los comunistas, cuando Batista da el golpe de Estado, se presentan y desde luego no obtienen nada. Y en los años siguientes se mantienen bastante callados. Es decir, estoy hablando del Partido Comunista, no estoy hablando de las ideas socialistas o marxistas o algo por el estilo, ¿no? Se mantienen bastante callados, incluso son es el grupo que públicamente condena el asalto al cuartel Moncada, lo tachan de putschista, y es el mismo grupo que condena también el asalto al Palacio Presidencial, también lo condenan, rechazan esta opción de la violencia, y les cuesta bastante trabajo incorporarse. Es solamente al final, en el año 58, que los comunistas se incorporan a la Sierra Maestra. En la Sierra Maestra ya hay algunos ya comunistas, como Félix Torres, que había tenido un pequeño foco en el Escambray, y algo también en Pinar del Río con Delmídio Escalona. Este es el caso del Partido Comunista. Desde luego, los comunistas como partido tenían algo que no tenía el movimiento 26 de julio,
y la tropa de campesinos y gente desarrapada que acompañó a Fidel Castro en los primeros tiempos. Eran gente con preparación, eran gente culta, era gente que podía funcionar en condiciones de paz, y Fidel los captó desde el principio, dándole su lugar, desde luego, y lo fue incorporando a lo que fue después la estructura de gobierno. Ahora, ideas socialistas, ¿en qué medida las ideas socialistas? Bueno, habría que entonces preguntarse, ¿Fidel era comunista cuando saltó el Moncada? ¿Cuántos comunistas había en el movimiento 26 de julio o en el resto de los grupos, etcétera? Eso, de hecho, hay varias tesis, varias interpretaciones, pero no es totalmente claro. Lo que sí está claro es que lo que sí había prevalecido hasta ese momento era la idea de la revolución y de conseguir el cambio de cualquier situación por la vía armada. Y enarbolando la bandera cubana, enarbolando el ideal de los mambises, enarbolando a la figura de José Martí, eso es lo que predominaba en aquel momento. No sé, Fernando, ¿qué opina al respecto? Fernando. Ya, yo creo que Emilio ya resumió, ya Emilio dijo lo que corresponde realmente a esa época. Yo coincido con él, ahí el Partido Socialista Popular, como tal, como partido, pues realmente mantuvo una actitud de expectativa, independientemente de que militantes, etcétera, pues formaran parte de otros tipos de organizaciones. En realidad, el partido se proyecta ya en el año 58, donde ya sí envía a una serie de representantes importantes, tanto a la Sierra Maestra como al Segundo Frente del Escambray, y ya sí comienzan allí a realizar una labor de tipo político. Pero ya eso es en los últimos meses de la lucha y de Batista. Bueno, yo creo que voy cerrando. Yo creo que se ha abarcado bastante contenido, bastantes puntos, aunque independientemente, por supuesto, para todo esto, siempre si uno sigue escarbando y escarbando, aparecen más y más y más elementos, ¿no? Pero yo creo que en general es una visión, digamos, bastante completa de este momento. No sé si ustedes quieren agregar algo más para cerrar el programa. Sí, yo quería agregar algo que se quedó en el tintero y me llamó la atención que nadie lo preguntara, porque en la sesión anterior yo expliqué un poco la vinculación de Fulgencio Batista con el Partido Comunista. Uh-huh. Y resulta ser que en esta etapa no hay vínculo y nadie preguntó ¿a qué se debe que no hay vínculo? ¿A qué se debe que no hay vínculo? Bueno, Batista, desde luego, utilizó a los comunistas para llegar al poder. Desde luego, sin su ayuda no hubiera llegado al poder en el año 40. Pero en aquel tiempo había otras condiciones, era la lucha contra el fascismo y la Unión Soviética estaba pidiendo a los partidos socialistas comunistas de todo el mundo que hicieran causa común, es decir, que no fomentaran lucha de clases, sino que hubiera nacionalismo para con esa fuerza ayudar al triunfo contra el nazismo. Una vez que aquello se acaba y que comienza la Guerra Fría, ya Batista y nadie quiere tener ningún tipo de relación con los comunistas. Eran muy pocos en Cuba y además era un partido bastante desacreditado. Es decir que su influencia directa en los acontecimientos de esa etapa del 52 al 58 prácticamente son nulos. Yo tengo algunos puntos, pero me gustaría mencionarlos más en el próximo programa, porque y sobre todo incluso al mismo inicio, porque creo que la reaparición o el juego de los comunistas tiene mucho más que ver con las ansias totalitarias y de aferrarse al poder de Fidel Castro que realmente el protagonismo que ellos tuvieron en este periodo. Yo veo por acá algunos comentarios que están hablando de la importancia de los comunistas en este momento. Yo honestamente no creo que ellos fueron una fuerza política que primó. Creo que sencillamente Fidel Castro, de acuerdo a sus ansias y a su visión, empezó a buscar a qué le podía echar garra
para poder afincarse en el poder, y claramente los actores políticos que estaban, que venían de la democracia, del periodo democrático, les estorbaba, y para echarlos a un lado ya de alguna forma Estados Unidos no era el aliado que él necesitaba. Y en ese sentido creo que le echa garra. Pero quisiera ahondar más en el próximo programa, dejarlo brevemente acá, porque ya se ha ido pasando el tiempo. Claro. Y bueno, darle las gracias, Emilio y Fernando, por el programa. Yo creo que está servida la mesa para un próximo programa, donde sí hay muchísimo, mucha tela por donde cortar, no solamente en lo político, sino en lo económico. Y como ya le habíamos prometido también a los amigos, haremos algún otro programa más de debate. Más de debate para que viendo ya la República en su totalidad podamos tocar algunos puntos, y también en esos programas, por supuesto, vamos a pedirle toda la participación del público para que quienes nos han seguido vengan y cuestionen y den sus visiones sobre toda esta sobre todo este periodo. Así que les doy gracias a ustedes. Buenas noches, Emilio y Fernando. Buenas noches a todos los amigos que nos han seguido hoy, y los invitamos a seguir esta serie de Cuba República, que me parece que después al final nos va a ayudar tremendamente para analizar el momento que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que como se diría, se me hace la boca agua esperando ese momento que cubramos toda la República, que hablemos algo de la aparición ya del castrismo, Y que nos remontemos entonces al momento actual, ya teniendo todos los conocimientos y todas las herramientas de lo que pasó durante la República y ese momento inicial del castrismo. Así que buenas noches a todos, y gracias por seguirnos, y por favor compartan el programa para que se vea y circule lo más posible en las redes, y gracias por estar por acá.